Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Gremlins 2 de Toposoft de 1990 en lo que viene a ser el número 299 de la serie de juegos para MSX. Realizado, como vemos, por dos personas, al programa Rafa Gómez, a los gráficos Alfonso Fernández Borro, Borrocop. Y no solo este juego realizado por dos personas, sino que, por lo visto, en esta época, pues los dos únicos componentes que quedaban ya de Toposoft, según nos cuenta el propio Alfonso en una entrevista que le hicieron para Un Pasado Mejor, en el cual pues da algunos datos más de este juego que van a venir muy bien para irlo comentando. Bueno, lo primero que llama la atención y lo que llamó en su época la atención es que estábamos acostumbrados a que los videojuegos españoles pues tuvieran sus licencias de deportistas españoles, o bien de deportistas que residían en España o jugaban en España, como el caso de Dražen Petrović, pero mayoritariamente de deportistas españoles, y no de películas, y menos de una película de Hollywood. Es decir, podrían haber hecho en su momento la adaptación de Los Vingueros, por ejemplo. Sí, hubiera sido un gran éxito, seguramente. Pero no se hizo. No se cogían películas españolas. No tenían buena fama. Y siguen, en muchos casos, sin tener buena fama. Aunque muchas veces sea bastante inmerecido. Y muchas veces, en mi opinión, sobre todo en algunas películas, pues venga más a prejuicios que a una valoración objetiva. Yo, en mi caso, primero veo la película y luego ya, si eso, ya hablaré. Aunque sí que es cierto que algo de tirria más de un actor español le tengo, ciertamente. Pero bueno, así que nada, como digo, en el momento pues sorprendía mucho que una película como Gremlins 2, que ahora en el tiempo pues se vea, como diría yo, pues mucha gente pues la tiene como bastante inferior a la primera. Para mí sí es inferior a la primera. Se intentó hacer una película mucho más tendente a la comedia que la primera. Es decir, la primera tenía esa dualidad terror-comedia. El terror se ha ido diluyendo también con los años. Es decir, el terror de Gremlins pues hoy en día para mucha gente no será tan fácil de ver, pero sí que lo tenía, evidentemente. Y como digo, se diluyó la parte de terror para hacer prácticamente exclusivamente comedia. Y sí, casi exclusivamente. Opa. Ala, un mosquito menos. Perdón, que me tenía por aquí volando un puñetero mosquito. Volviendo al juego en sí. Bueno, tenemos otra vez pues un port directo de Spectrum. No hay mucho más, con su típico color crash, que en este caso pues al meter más colorido pues canta bastante más y a veces hace bastante confuso. Pues en el que llevamos aquí al protagonista, que iremos pasando varias pantallas enfrentándonos a los distintos Gremlins. Ya sabéis que en Gremlins 2 pues el número de Gremlins distintos era pues bastante más numeroso. Podemos ir cogiendo distintos disparos. Por ejemplo, estos rayos son rayos de linterna, que claro, ya sabéis que no les gusta la luz. O sea, les puede matar la luz del sol, y un buen linternazo pues les molesta mucho. Ahí, por ejemplo, ahí atrás pues venía un... Bueno, hemos conseguido el objeto, que era la caja de Gizmo, para sus enseres personales, digamos, que era el objetivo de esta primera fase. Ya veis que sigue. Bueno, en varias fases el objetivo va a ser eso, coger un objeto, en otros acabar con un enemigo. Ya anticipo que va a aparecer el Gremlin Araña, que aparecía en la película. Y abajo pues nos va marcando los distintos objetivos. Como veis, ahora está como iluminado, está en blanco lo que sea la caja, y van dando los siguientes objetos. Por ejemplo, el cuarto, si no me equivoco, era el Gremlin Araña, y como digo, pues vamos cogiendo esa linterna de ahí arriba. Pues eso es la que nos da el disparo de tres direcciones. Al cabo de pringar una vida, por cierto, ya me pone L3, lo vemos abajo a la derecha. Y abajo, más abajo a la derecha todavía, ese sol que representa el tiempo. Tenemos un tiempo límite para que no lleguemos
a la noche, momento en el cual evidentemente los gremlins podrán abandonar el edificio y dirigirse a donde sea. Ahí tenemos, por ejemplo, ese que parece un muñequito de papel, un monigote, vamos. Pues eso nos da una vida extra, como vemos. El tomate, que es otro arma, podemos lanzar tomates. Bueno, entrando ya en lo que es mi valoración del juego, es un juego que sí que compré en la época. Fue de los últimos que compré. Yo creo que los últimos, curiosamente, creo que la mayoría fueron de topo. Fueron este y creo que, no sé si un poco antes, el Tour 91, y después yo tengo la idea metida en la cabeza que el último fue el Zona Cero, el último en comprar en la etapa comercial, aunque bueno, ya era bastante avanzada la cosa, ya era difícil hasta ver MSX. Digamos que cuando compré el Zona Cero estaba como entre una tienda, estaba en una estantería que había dos o tres juegos nada más, en plan restos de serie, y para el que los quisiera poco menos comprar, pues a precio muy reducido. Y ya digo que de los últimos, pues sí que fue este Gremlins 2, juego que me pasó igual que con el Tour 91 y con el Zona Cero. O sea, no aguantó una tarde en lo que se refiere a terminarlo. Me gustó mucho más el Zona Cero que este juego, que bueno, quiero dejar aparte lo que es el diseño gráfico del juego, que me parece muy bueno. Los gráficos, los sprites de bordo me parecen muy buenos. El juego en sí tiene muy buenas intenciones, es un plataformas bastante, digamos que, variado en sus escenarios y tal, pero al final le falta algo, no acaba de ser muy no acaba de ser divertido, o sea, no acaba de ser un juego entretenido. Ya digo, la valoración general, se nota el buen trabajo, pese a todo, de Rafa Gómez, de Rafallo, pero no... En este caso no creo que fuera su mejor trabajo ni de lejos. De todas formas, ya digo que tiene su mérito, porque volviendo a la entrevista que os decía, donde Borro habla más o menos habla un poco de este Gremlins 2, pues lo que os decía, que ya sorprendía en la época que fuera una licencia que llevaba Topo. Bueno, ya sabéis el binomio, o el trinomio, MCM, Herve, Topo, que era en finales de los 80, sobre todo, acabó siendo lo que es Herve y MCM casi un monopolio, o sea, tenía bastantes posibles. Pero aún así, claro, una cosa es tener dominado el mercado nacional y otra cosa es poder embarcarse con una licencia de una película que Gremlins 2, que como digo, en su día era muy esperada. Se conseguía la licencia antes de que se estrenase, se sabía que se iba a hacer y ya se conseguía la licencia, era lo típico en la época. Y por cierto, época en la que tampoco se daba la ecuación siempre de película, o sea, juego de película igual a puñetera mierda. No es el caso, tenemos varios casos en 8 bits que no es así. Por ejemplo, el Batman de Ocean o el Robocop de Ocean, pues desde luego están muy lejos de esa afirmación. Y no son los únicos casos. Por ejemplo, el Cobra también de Imagine, creo que era el Cobra. Desde luego están muy lejos de esas afirmaciones. Pero bueno, luego sí que, cuando ya hemos entrado en épocas más actuales, desde luego ahí sí que entramos de lleno en esa dinámica. Entonces, como digo, era complicado que Topo se hiciera con esta licencia, pero digamos que lo hizo en connivencia, perdón, que se me ha quedado un lápiz que tengo aquí en la mano, en connivencia con Elite, que ya por entonces, claro, estamos en el 90, entonces las empresas británicas y americanas, pues evidentemente ya estaban migrando hacia los 16 bits, pero de pleno, o sea, no tenían ya mucho interés en las versiones 8 bits, más que nada como mercado residual. No pasaba lo mismo en España. Entonces llegó al acuerdo con Elite de... Elite hace las versiones de 16 bits más la de Commodore 64, que seguía teniendo más mercado. Por algo fue o por lo menos está en el Guinness como el ordenador de 8 bits. O bueno, no está. En el Guinness está como el ordenador más vendido de la historia. El ordenador único. Evidentemente no cuentan todos los PCs, porque PCs hay 100, o sea, y cada uno es de su padre y su madre, sobre todo si haces un crónico. Pero como ordenador único, está en el Guinness de los récords, con una venta estimada de 17 millones de unidades, y hay estimaciones superiores, pero bueno, 17 millones no se las quita nadie, por lo visto, mirando los números de serie, al menos se hizo el estudio de los números de serie, pero bueno, vamos, cifras elevadísimas en cualquier caso. Y entonces, como digo, pues las otras versiones, Spectrum, Astra, MSX, pues a Elite se las llevaba al pairo, más que nada porque sabía que sobre todo
por ejemplo, el MSX, pues aparte de en España, poco más iba a poder rascar en 1990. Y por eso, por ese lado, consiguió Topo esta licencia. ¿Qué pasa? Que luego llegó la idea inicial era que, pues, cuenta Borro, que la idea inicial era que Elite iría haciendo el juego y ellos irían como adaptándolo a 8 bits. Bueno, este paracaídas, aquí lanzamos a Gizmo, que ya lo hemos dejado atrás, pero bueno, sale Gizmo. Vemos que están lanzando estos... ¿Cómo se llaman estos? Bueno, si os acordáis en la película que Gizmo hacía de Rambo, que tenía... Bueno, hemos abierto el suministro de agua, importante para el final del juego. Y se mantenía su arco y lanzaba estas... No flechas, sino... ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llama esto que se te pega? Bueno... Si habéis visto la película lo sabéis, y si no, no sé cómo llamarlo ahora mismo, lo siento. Entonces, como digo, la idea era esa. Elite hacía el juego y Rafa Gómez y Alfonso Fernández, los últimos de Filipinas, en este caso los últimos de Toposoft, pues lo irían adaptando. Por lo que dice Borro, la comunicación fue entre cero y ninguna, por lo visto. Y la suerte era que estaba Rafa Gómez, que ya era especialista en estos desmanes, en el sentido de tener que trabajar a contrarreloj y con todo prácticamente en contra y acabar sacándolo adelante. Pues como digo, ahí fue Rafa Gómez que, como dice el propio Fernández, basándose en un pequeño dossier, 7 pantallazos y unas 3 o 4 fotos de los Gremlins, pues fue avanzando la cosa. Eso más un pase de, digamos, privado que les dieron a ellos y a los de Elite para poder ver en versión original la película antes que nadie. Y ahí los veías cogiendo notas para saber por dónde tirar. Así que, ya digo, con mucha imaginación, como dice el mismo, libreta, papel y lápiz, mucha imaginación, valor y al todo. Y dice él que al final hasta se acabaron, digamos que escociendo los de... Ah, mira, ahí está el Gremlin Araña, perdón. Ahí está, acabado. Objetivo concluido. Como digo, el... bueno, ahí tenemos a Gizmo, hemos rescatado a Gizmo, que lo tenía, si os acordáis, sí, estaba con el Gremlin Araña este terrorífico. Y como digo, pues al final parece que hasta le escoció a los de Elite porque, dice Alfonso... Dice Borogov que sus sprites de Gremlins pues acabaron siendo más similares a los de la película que los que hicieron los mismos de Elite. Y la verdad es que sí, te digo que el trabajo gráfico es destacable. Lo que siempre digo, al margen del colorido, el color crash y todo esto, o sea, el diseño del sprite en sí, que luego si se colorea y tal, pues eso, pero el diseño del sprite en sí, pues eso, es más que notable. Así que lo que decía, no es desde luego uno de mis juegos favoritos de Toposoft, ni nada que se le parezca, pero teniendo en cuenta que fue hecho ya, como digo, en el 90 con una empresa, digamos que en plena huida, ya digo, dos personas, las dos que hacen el juego, dos personas quedan. Entonces, evidentemente, la empresa no iba hacia arriba, sino que digamos que estaba en el sálvese quien pueda, que llevó el soft español en estas fechas, pues digamos que algo más de consideración se le puede tener. No digo se le debe, eso ya cada uno, más de uno seguramente dirá que no, que el juego es malísimo y será su opinión y es también respetable. Ya digo, a mí no me parece un buen juego, no lo califico como un buen juego, perdón, tampoco vamos a exagerar. Entonces nada, ya digo que a mí lo que me fastidió en su momento fue que lo acabaron en una puñetera tarde. Ya digo que esos últimos juegos ya tenía 13, 14 años, ya digamos que tenía algo más de habilidad y tenía algo más de cabeza a la hora de jugar, y se empezaba a notar en ciertos juegos ya empezaba a ser más habitual el compro juego, lo acabo el mismo día y me cago en su padre o algo parecido. Ya digo, los tres casos que comento, bueno, el Tour 91 no tiene mérito alguno, pero no sé, me acuerdo de, yo que sé, el Bronx también, tampoco es muy difícil, pero bueno, ya más de un juego pues acabó cayendo ese mismo día de los últimos, así que tuve más de uno y más de dos. Entonces ya digo que uno se iba notando algo más de... ¡Epa, que cojo el tiempo! Casi.
En fin. Entonces, el mérito achacable a hacer un juego prácticamente a ciegas. Y poco más, y poco más. Tampoco, ya digo que no. El juego se recuerda más que nada por. Se le suele recordar más que nada por eso mismo, por la. Por la anécdota de haber sido pues el primer y único, por lo menos en la época de los 8 bits, juego con licencia de película. Luego, el desarrollo en sí, o sea, la mecánica en sí del juego, pues. Bastante típico de plataformas y disparo, que era muy típico en la época. Como siempre digo, era casi, quizá era la marca Dynamic, casi, los juegos en marca Dynamic. Pero Topo también tuvo como así, como este, el Metropolis y alguno más por ahí. Bueno, la segunda parte del Desperado, por lo menos la primera fase. Bueno, hemos capturado al Gremlin eléctrico, o sea que hemos liberado a Gizmo, hemos cogido su maletín, hemos cambiado las manecillas del reloj para que los Gremlins piensen que es más de día. Acordaos en la película que es un edificio de estos modernos que no se ve el exterior para nada. Está, bueno, no, sí que se veía, pero lo tapaban. Creo que era que lo tapaban. Ay, la vi hace mucho. Tenía que una anécdota de la película, por cierto, que no se me olvide, por si algunos. Yo es que la vi en el cine. Esta película la vi en el cine, Gremlins 2. Creo que antes de ver la primera y todo. De esto que, claro, la anuncian en la tele y todo eso, y quieres ir a verla aunque no has visto la primera, que no la había visto yo en mi época, me cogió bastante pequeño. Pero la segunda sí que fui al cine. Anécdota curiosa es que hay un momento en la película que se simula que que la cinta, o sea, que el metraje, no me sale la palabra, estoy hoy también espeso, tengo muchos días espesos, vamos, que el rollo de película, como si se quemara, que hacía una simulación de que se quemara, como si se estropeara el rollo de película para que la gente en el cine pensara qué está pasando, y luego aparecían los Gremlins haciendo sombras y eso. Vale, hay una diferencia. No he visto la versión actual en Blu-ray y DVD. Voy a ver del cine y la versión VHS. En la versión del cine salía una. Primero eso, aparecía lo de las. Te simulaba para que pensaras que se ha estropeado de verdad la película y tal. Y luego aparecían los Gremlins haciendo sombras. Y luego había una espectadora, o sea, ampliaba el plano, se veía que estaba en un cine. Y una espectadora pues iba a hablar con el acomodador para decir que la película que no iba. Y el acomodador volvía a entrar en la sala de cine y se acercaba a un. Ah, bueno, lo cuento después. Esto es el final, perdón. Ahí están todos ahí esperando para salir. Y nosotros, igual como digo, como lo pasaba, pues los mojamos bien mojados. En principio, lo que provoca es que empiecen a salir por ahí más Gremlins. Sabéis que cuando se mojaban salían más. Pero les lanzamos el Gremlin eléctrico. Acabará lanzando automáticamente el Gremlin eléctrico. Ahí van todos, están sumados todos a la fiesta. Y ya sabéis que agua más electricidad, pues fritos todos. Y con esto habremos acabado el juego. Luego nos dejará volver a empezar. Sí, es un juego de esos de vueltas. Es un juego loopable, como dice el otro. Así que aquí habrá acabado. Y entonces ahora retomo la anécdota de la escena esta. Como digo, el acomodador entra en el cine y se acerca a un espectador en concreto que ya su pañoleta pues es más que identificable. Pero bueno, cuando se levanta vemos que es Hulk Hogan en persona. Y Hulk Hogan se levanta y amenaza a los Gremlins con poco menos que estrangularles el cuello si no ponen la película. Piden perdón y ponen la película. Sin embargo, en las versiones de VHS no pasaba así. Pasaba lo mismo del cine, las sombras, pero después enlazaban con una escena de una película de John Wayne en la que John Wayne disparaba o algo así y amenazaba con la pistola a los Gremlins. Hacían una especie de estos de montajes como los del intermedio, que aparece la peli de John Wayne mirando John Wayne para la derecha, por ejemplo, y luego enzarzan con la de los Gremlins mirando para la izquierda como si estuvieran hablando entre ellos, pero no, pues una cosa parecida. Y John Wayne era el que restablecía la película, digamos. Esa pequeña anécdota. Le digo que no he vuelto a ver la película en la versión de actual, de Blu-ray o de DVD, por lo cual no sé qué escena han mantenido. En el VHS era la de
la de John Wayne, y en el cine la de Hulk Hogan. Ahora solo faltaría que hubiera una tercera. Creo que no. Así que poco más. Bueno, ya veis que de la mecánica del juego en sí, de truquetes, pues no he comentado mucho, no hay mucho que comentar realmente. O sea, es un juego que más que nada, pues veis el recorrido que sigo, a veces un poquito por alguna plataforma que otra, sobre todo en la penúltima fase antes del final, que tenemos unos ascensores y tal, y seguir un poco el camino y poco más. Así que nada más, como digo, con esto me despido, espero que os haya resultado entretenido, nos vemos, hasta otra, y que llegue ya al 300.